Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero, ante nada, hoy es 10 de mayo de 2024 de nuestro Señor Jesucristo. Le mandamos una felicitación a todas las mamás en su día. Y vaya noticias, tenemos otra llamada clase 3.9 que salió del sol anoche. Ya son 10, cuenten 10 llamaradas que vienen a impactar nuestro planeta Tierra en las siguientes horas. Estoy grabando en el estudio, no estoy transmitiendo en vivo en este momento, pero les voy a actualizar y también voy a hablar sobre la anomalía en el Atlántico. En el Océano Atlántico hay un oleaje, ¿verdad? Gigantesco que se ha estado reportando desde abril, elevación de la capa marina a unos niveles estratosféricos realmente, casi, casi, ¿no? Ya cataclísmico. 75 pies es lo que está reportando en algunos datos satelitales. Hay muchas preguntas al respecto. La gente está inquieta y vamos el día de hoy ya a aclarar que si se elevara el mar 25 metros en mar abierto, lo que pasaría para las costas de África, el Atlántico, las Américas, Suramérica, el Mar Caribe, etcétera. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy con la información. A todas las mamás, bueno, pues van a recibir 10 besos solares, 10 impactos en las próximas horas ya. Ahorita son las 10:53 de la mañana, tiempo del centro de la República de México. Les comento, o sea, esta región, la 3664, ha estado rafagueando, pero rafagueando en serio. Estamos hablando ya de llamaradas clase X una tras otra y aumentando en tamaño. O sea, estamos viendo ya un aumento en el tamaño de las expulsiones de plasma que están saliendo de larga duración. Esto obviamente se acumula con el resto de las llamaradas que han estado saliendo del sol desde el 6 de mayo de esta región hiperactiva. Se hiperactivó, de hecho, el tamaño ahorita, de acuerdo a la NOAA, ya es 16 veces más grande que la Tierra. Están falsamente reportando que es 7 veces más grande que la Tierra. Esto es una imprecisión y esto, eso que ven que se mueve y se sacude es la instrumentación que está tratando de recalibrarse para mantener en su mira esta región que tenemos a través del filtro 131 angstroms en el campo ultravioleta. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Ya se prepararon para la tormenta de las madres? Esta tormenta que va a ser histórica para los libros es, de acuerdo a la NOAA, la más grande desde hace 20 años, cuando fueron las tormentas de Halloween en el año de 2003, que también fueron históricas. Pues el día de ayer recibí el aviso por parte de la NOAA de que iba a haber una conferencia de prensa, me conecté y ¿qué creen? Pues no, no se dio la conferencia de prensa, cuando menos yo estuve ahí presente y nadie me contestó, era vía telefónica. Lo cual es una cosa también un poco rara, no hicieron un video de YouTube. Lo único que ellos proyectaron, voy a poner mi otro monitor aquí para yo poder ver lo que estoy mostrándoles en pantalla, lo único que mostraron es un comunicado de prensa, aviso a los medios, NOAA pronostica tormenta solar severa, disponibilidad de medios programada para el viernes 10 de mayo, o sea, hoy en la mañana, tiempo del este, estamos a una hora de diferencia porque en México ya no se cambian los horarios, lo cual es una excelente idea. Pero bueno, ayer jueves 9 de mayo publicaron esto, ¿sí? Para que nosotros, los medios de comunicación, estuviéramos presentes. A través del Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA. Ellos dicen que han emitido una alerta de vigilancia de tormenta geomagnética severa G4 para hoy viernes 10 de mayo. Erupciones solares adicionales podrían causar que las condiciones de tormentas geomagnéticas persistan durante el fin de semana y obviamente hasta el lunes. Un gran cúmulo de manchas solares ha producido varias erupciones solares moderadas y fuertes desde el miércoles a las 5 a.m. tiempo del este. Al menos 5 llamaradas estuvieron asociadas con eyecciones de masa coronal que parecen estar dirigidas a la Tierra. Los pronosticadores, que fallan constantemente, monitorean los avisos espaciales de la NOAA y la NASA para detectar el inicio de una tormenta geomagnética. Bueno, ya traducido, tenemos un satelitito casi caduco que se llama ACE.
Y Ace nos ayuda, nos da como una ventaja de 30 minutos antes del impacto. Entonces, híjole, tenemos que avanzar un poco más en todo esto. Las eyecciones de masa coronal, y ya explican qué es una eyección de masa coronal. Ponen el lugar, la hora, la fecha, ¿sí? Ahí estuve presente desde las 9 de la mañana, una hora atrás del tiempo del este, y hice la llamada, metí mi contraseña y nada. Y lo único que ponen aquí es un videíto, ¿sí? En la página de YouTube del Centro del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos, pusieron un video, este video nada más. Este es el video que los expertos en clima espacial, un video de 5 segundos, 5 segundos, Maribel. 5 segunditos y ya, es todo. Sí, y luego ya, pues obviamente nos carga aquí otros videos sugeridos, pero vean, y además 5 segundos sin ninguna explicación, o sea, no nos están diciendo qué está pasando. Por eso, tú tienes que estar suscrito al reporte solar sísmico y volcánico aquí en Repsol. Suscritos, ¿sí? Está abierto ya el chat de Telegram, t.me, ¿sí? Diagonal Repsol Global. Si tienes la aplicación de Telegram, luego, luego métete al chat. Somos más de 4.000 personas que estamos interactuando todos los días, menos los que purgamos constantemente, porque a veces, bueno, pues, tiene que haber orden en el chat, tiene que haber orden, y por eso tenemos a Carla Ordóñez, que administra este chat, la preciosísima Maribel. Felicidades en tu día, preciosa, una gran mamá. Y saben una cosa maravillosa de todo esto, es que somos una comunidad vibrante, donde la información la estamos extrapolando, analizando, interactuando, entendiendo lo que está pasando. Y claro que dentro de un mundo de desinformación, los que tenemos ya una base de metodología de la investigación, sabemos los procesos para llegar a la verdad. Como periodistas tenemos que siempre estar apegados a esa objetividad lo más posible. Yo a veces dejo de ser objetivo, pero eso es una falla que tengo, supongo, pero bueno. Algunos se mantienen dentro del margen de la objetividad total. Sigue rafagueando el sol. Ahorita la última información que tenemos vía The Watchers, Teo Blaskovich, allá en Checoslovaquia, dice: la gran llamarada solar X3.9 surge de la región 3664, la décima llamarada clase X en solo 7 días. Entonces van 10X ya en nuestra dirección. Aunque son X3, ya aumentó de tamaño, es casi X4. Temo que el Sol pudiera tener una X10, una X20, una vez que nos deje, ya que se vaya, fuchicaca, fuchicaca, no regreses para acá, por favor. Vea nada más, nos va a dejar en los próximos 3 días, pero va a seguir rafagueando, se va a envolver con el viento solar adentro de la espiral de Parker, y nos va como un reguilete, ¿sí? Como un aspersor, un regador, así es el viento solar. Lo prendes, da vueltas, y esa agua que sale del regador de tu jardín, ese es el espiral de Parker. Bueno, tenemos nuevamente, repetimos, una super llamarada solar, ahora X3.9, la más grande de esta región hasta el momento, y tenemos 4 eyecciones de masa coronal de halo en camino, 5, diría yo, ¿ok? Hay más, desde luego. Y ya se emitieron las alertas, pero severas, periodos de G4 severo a G5. Lo anuncié anoche en un live stream privado con todos en R+. Recuerda que en R+ tú puedes vivir la misma experiencia de estar conmigo en vivo, ¿sí? Al momento, desde nuestro teléfono móvil, ahí estuvimos. Y ustedes pueden apoyar mi trabajo periodístico, dado que YouTube me tiene desmonetizado todavía. Por solo 120 pesos al mes o $7 al mes, ustedes pueden ser parte de esta experiencia privada. No, una cosa es el chat abierto, una cosa es el chat abierto que tenemos en Telegram, y otra cosa
Es el, déjeme quitar el teléfono, capaz que me marcan ahorita ustedes y van a pensar que estoy atendiendo llamadas. No, este está grabado en el estudio, entonces lo van a ver, yo ya no estoy aquí. G4, yo nunca, es más, ni tengo iconos G5, con eso les digo, no, no les puedo poner G5, pero es posible. Anoche en R+, como les estaba comentando, les dije a ellos esto: ustedes pueden depositar a cualquier forma de pago que ven aquí, escribe un correo a lestengonoticias@gmail.com, llenan una forma con su comprobante de pago, los canalizamos con los excelentes moderadores que tenemos, Carla Ordóñez y el doctor Adolfo Ochora, a sus órdenes, desde luego, live streams privados, clima espacial, terremotos, volcanes, clima extremo, y ahí está el fraile Hoyo Coronel, ahí está nuestro querido fraile, listo y presto para analizar el clima espacial para todos ustedes. Les tengo una noticia también sobre el temblorín. Lo secuestraron, pero Maribel logró recuperar ya el temblorín. Fue una operación especial. Tuvimos que hacer operaciones ahí encubiertas, meternos a la fábrica y sacar a temblorín con todos. Sí, nada más que están ahorita en un proceso de recuperación de shock, sí, de shock postraumático, un estrés postraumático severo. En lo que salen ya de la veterinaria, vamos a ya traerlos aquí al estudio para que los conozcan a todos los temblorines que ya van a llegar, lo cual es una buena noticia. Bueno, ya dentro de todo esto, ayer en R+, en privado, está grabado el video, solo en exclusivo para ellos. Hablé sobre lo que está sucediendo y que había una posibilidad de tormentas G5. Sería algo muy extremo, pero es posible. Ahorita el riesgo de llamaradas aumentó colosalmente. Les quiero mostrar en su pantalla un evento que sucedió en las tormentas de Halloween. Este evento fue masivo para nuestro planeta. Fue a finales de octubre del año 2003. Vean, esta tormenta llegó a G5. ¿Sí? Llegó a G5 severa. Aquí pueden ustedes ver los niveles de actividad. Una tormenta G5. G4, este fue el primer impacto. Aquí se empezó a desestabilizar el campo magnético y vino el impacto frontal de una y luego de otra explosión. Esta es la segunda. Entonces, estas barras miden 3 horas cada una dentro del tiempo. Aquí ven el horario de 6 a 9, pegó a las 6 de la tarde, tiempo de Londres, entre 6 y 9, y se fue a G4, G4, G4 aumentó. El campo magnético trata de recuperarse. De ahí se fue a G3, tormenta fuerte. Aquí de extrema, severa, fuerte. Luego bajó ya a niveles de KP5, que es tormenta menor. Luego otra vez empezó el pico del segundo impacto. Entonces, estas fueron nada más dos explosiones que impactaron nuestro planeta durante el 29 y 30 de octubre. Sí, auroras visibles en las latitudes medias. Y ahora vemos el 31 de octubre cómo fue decayendo ya el impacto y nuestra magnetosfera se recuperó. Quiero aclarar, se recuperó. Entonces, este es un evento similar, puede ser peor que las tormentas de Halloween o tal vez es igual o menor. No lo sabemos hasta que recibamos el impacto. Pero lo importante de todo esto es que esto nos sirve, perdón. Esto nos sirve de una lección para ti y para mí, de que no entremos en pánico. Vamos a tener, sí, una tormenta geomagnética probablemente extrema, pero no es un evento que acabe y paralice nuestra civilización humana. No caigan en pánico. Pero sí, es importante saber que sí hay afectaciones en la biología humana, a nivel celular. Nosotros somos electromagnéticos, somos muy sensibles a los campos y sí. Puede afectar a personas que ahorita tienen algún trastorno mental, se puede exacerbar, personas que tienen alguna forma de epilepsia también les puede afectar, mamás con bebés en el vientre, si están volando solamente en un avión, no lo deben hacer. Pero fuera de eso, vamos a tener auroras espectaculares y pueden pasar hasta 30 días en lo que las placas se siguen electrificando para tener terremotos de gran tamaño. 30 días. Yo pongo mis ventanas de 7 días. Entonces yo siempre les digo, dentro de los siguientes 7 días después de la tormenta, porque mis datos científicos, los cuales consulto constantemente con la NASA, los datos son muy claros. Ya el histórico científico nos dice que por lo general,
después de tormentas geomagnéticas o durante tormentas geomagnéticas tenemos terremotos. Esto ya está bien estudiado, bien validado. Yo lo puedo debatir esto con quien sea y callarles la boca proverbialmente en un debate público, pero me tienen miedo, mira, me tienen miedo. Y yo no tengo tampoco ya tiempo para estar debatiendo y discutiendo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nuestro sol está a todo lo que da, está a todo lo que da, y esta es una llamada de atención para todos, a ver cómo nuestra civilización altamente dependiente de la tecnología responde a este evento. Nuestro sistema nervioso simpatético autónomo también es afectado por estos eventos. Cardíacamente, alguien que tiene arritmia o tiene algún problema del corazón puede verse afectado durante este evento. Claro que sí, por supuesto que sí. Ya lo hemos dicho en, perdón, ya lo hemos dicho en esta gráfica que ven aquí. Es una infografía que tenemos ahí en el chat Telegram para los que quieran conocerla un poquito, ¿no? Y estudiarla. Pero queda más que claro que los efectos a la salud son reales, y no nada más al humano, también los animales se pueden ver afectados durante este evento. Entonces, sí es importante que si ustedes ya tienen un problema de salud, comorbilidades y todo eso, mejor quédense en casita. Yo sé que ahorita están llenando todos los restaurantes con todas las mamás, festejando el Día de las Madres con 10 besos solares, pero acuérdense, esto puede afectar nuestra biología, y esperemos que no se traduzca en eventos de infartos, ataques al corazón y otras cosas, tomando en cuenta que también mucha gente ya fue traspasada, su humanidad con la mancha voraz, ¿sí? Espada chin, chin, chin. Bueno, pues es importante que mantengan eso en mente, porque si ustedes ya tienen un problema cardíaco previo, ya pueden tener algún infarto espontáneo, un paro cardíaco, un derrame, cualquier cosa. Entonces, sí, debemos estar tranquilos, sin estrés, vivir en un ambiente en paz y mucho amor el día de hoy en el Día de las Madres. Mucho amor a sus hijos, y que sus hijos los amen y las respeten, las honren, las cuiden, les digan gracias mamá por todo lo que has hecho por mí. ¿Sí? Gracias mamá por todo lo que has hecho por mí. ¿Sí? Te quiero mucho, te amo, ¿sí? Y que Jesús te bendiga siempre, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ya vamos a continuar con los demás datos, el magnetograma. Bueno, está colosal la cosa esta, está colosal. Está colosal. La línea ahorita magnética, vamos a analizar ahorita el magnetograma en blanco y negro, que nos ayuda a ver las distintas. No, ya es una cosa gigante esto. Es una cosa gigante. Vean nada más el tamaño. Entonces, aquí vean a ver en el blanco y negro los contrastes de magnéticos, y pues ya es un revoltijo, ¿no? Por lo general, las manchas solares están separadas magnéticamente. Ahorita que estamos en el ciclo máximo, pues ya se hizo un relajo en lo que se invierte en los campos polares solares. Entonces están interactuando más las regiones así, cuando deben estar avanzando o migrando, la que le antecede, la umbra principal, el núcleo principal con la otra polaridad inversa. Ahora no, ya se mezcló todo. Entonces sabemos que el Sol está a punto de tener ya su revés magnético. Y pues ahora a contender con esta, parece ser una emergencia, ¿verdad? Tecnológica, porque los satélites se van a ver afectados. Hay muchos satélites que durante los últimos meses han venido afectados con tormentas solares que han estado impactando nuestro planeta desde abril. Y parte de eso ha generado fallas en los satélites. Y eso tiene que ver principalmente también con los distintos modelos que uno utiliza. La explosión el día de hoy, X3.9, fue sobre Asia, para ellos fue de día, el continente asiático, africano, parte de Indonesia. Este es el modelo de absorción. Y bueno, pues hubo un apagón de radio, obviamente, clase R3. Entonces ya con esto en mente, nosotros tenemos que tener un mejor entendimiento de lo que está ahorita sucediendo.
No voy a transmitir en vivo durante el impacto. Yo voy a estar atendiendo asuntos también de trabajo. Espero que entiendan, yo tengo que trabajar. Vamos a ver la ASCO 2. A ver si aparece la X3.9. Como la mancha está en esta región, sale disparado en esta dirección, ahí la vieron. Pero si hubo un halo completo, significa que va a venir a impactar nuestro planeta con seguridad. Con seguridad tenemos otro impacto, 10 impactos. Los modelos no lo están mostrando. Esto me llama mucho la atención que los modelos por parte de la NOAA no estén actualizando en sí el evento. No sé qué están haciendo, por qué no están actualizando lo que está pasando ahorita en nuestra estrella local. Vamos a correr la ASCO 3. Vamos a checar aquí. Ahí están las explosiones del día de hoy, 10 de las 10, sí, el Día de las Madres. La tormenta de las madres le vamos a llamar. Ahí está la explosión. Sí, importante. Muy grande, muy, muy grande. Y es mayor a las anteriores. También fallaron los datos del X-ray Flux. Ahorita ya actualizaron. Aquí las tenemos múltiples. Llamadas clase X, 1, 2, 3, 4. Tan solo ayer y hoy, más las acumuladas. Estamos hablando de 10. Ahorita la alerta para este 11 de mayo, para nosotros va a ser 10 al momento del impacto, es G4, el índice K planetario, aquí está actualizado, 3.9, X1.1, X2.2, X1.0. Cuando menos tenemos 4X ya confirmadas en las últimas 48 horas más las anteriores, entonces ya vamos a tener ya un impacto. Por parte de las naves ACE y Discover, que es nuestro único heads up. El viento solar ahorita ya llegó a los 700 kilómetros por segundo, es decir, ya tenemos impacto. En este momento que estoy grabando, ya tenemos impacto. No, todavía no. No, todavía no tenemos impacto. Pero lo que se espera es, ahorita el riesgo de llamaradas clase X subió a 10, ¿sí? Y ahorita llamaradas, ahí dice llamarada clase X 60%. No. La aumentaron ya el riesgo de llamaradas clase X, como les acabo de mostrar ahorita en su pantalla. Déjenme ver si lo tenemos ahí en pantalla. Sí, clase X ya aumentó a 75%. A ver si aquí ya actualizaron. Sí, el riesgo de llamaradas clase X ha aumentado a 75%. 75%, aquí lo pueden ver. Es la primera vez en este ciclo solar y desde que yo reporto, desde hace ya, híjole, casi 20 años, 19 años llevo haciendo esto, estudiando el sol y los terremotos, 19 años. Y es la primera vez que tengo que reportar 75% al riesgo de llamaradas clase X. Entonces, el sol va a seguir enviando estas descargas cada vez mayores. Y bueno. Vamos a ver si se logra atenuar un poquito esto. Si no, vamos a estar contendiendo varios días con impactos solares y llamaradas. Sí, el viento solar ahorita ya se elevó, ya tenemos confirmación. El viento solar ahorita está en 700 kilómetros por segundo. Entonces la densidad del viento solar es moderado, 29.06 protones por centímetro cúbico. La fuerza del campo magnético interplanetario es de 27.88 newtons, nanoteslas, perdón. La dirección es hacia abajo, a menos 24. Híjole, estamos ya ahorita en tormenta geomagnética de seguro garantizada. A ver, déjenme ver si mis telemetrías no están cargando. La velocidad, ahí ya debió haber cargado. No, no está cargando los datos. A ver, vamos a tratar de refrescar esto, a ver si nos da la telemetría en tiempo real. Esto debe estar en tiempo real. Les ofrezco una disculpa, pero sí debe estar ahorita. Los datos. Vamos a refrescar. Ahí está, ya lo tenemos los datos, ya está refrescado. Ya tenemos impacto. Tenemos impacto de la primera de una serie de llamaradas clase X.
El viento solar está por arriba de los 700 y ya declinó un poquito. No sé si pueden observar ahí en su pantalla. Sí. Bajó un poquito ya. Esto no significa que estamos fuera de peligro. Esto va a ser continuo durante el día de hoy y mañana. 700 y fracción está bien. Eso está bien. Está bien dentro de lo que cabe, porque parte de lo que estamos ahorita tratando de documentar, tanto densidad, vamos a refrescar densidad, ya estamos en rojo, velocidad del viento solar, vamos a refrescar, ahí estamos ya, ya los datos ya se están cargando, vamos a nuevamente refrescar el ángulo. El ángulo, a ver si, no, Australia, Australia probablemente está fuera de línea, no sé. Ya estamos en rojos, sí, ya estamos, y la magnitud, lo que viene siendo el componente BZ es lo que me interesa ahorita, refrescar. Ya estamos en rojo. Ok, ya confirmado. Entonces, ahí lo tienen ya en su pantalla. Esto es lo que ahorita está sucediendo con nuestra estrella local. Estamos hablando de una tormenta geomagnética garantizada, sí, tal cual se estaba pronosticando. Y ahí lo tenemos ya. La magnitud del campo magnético interplanetario, se me hace raro que no me refrescó. Ahí estamos ya. Ok, esta es la gráfica. Esto es lo que tenemos ahorita para todos ustedes. Y ya nos muestra ahorita la velocidad del viento solar, 700 kilómetros por segundo, densidad casi 30 protones por centímetro cúbico. Es histórico, es lo más grande que yo he visto hasta la fecha, desde que he reportado aquí para todos ustedes. Entonces ya confirmado, vamos a checar rápidamente lo que viene siendo el índice K planetario, que es instrumental para nosotros ver los efectos. Obviamente el magnetómetro en Kiruna, en Suecia, va a estar hasta el tope, ¿sí? Pero eso es en el círculo polar ártico, allá arriba en Kiruna, Suecia. Les mando saludos a todos los suecos que se encuentran allá viviendo en Suecia y también hispanos que viven en Suecia. Gracias a todos por sus felicitaciones y recibir sus mensajes. Muchísimas gracias. Estoy buscando el índice KP planetario en tiempo real para ponérselos en pantalla. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Si no, de cualquier manera, a ver, vamos a ver si lo tengo por aquí en el estudio, en mis botones. No lo tengo ahorita. No lo tengo. Bueno, yo pensé que ya lo tenía programado. De todas maneras, el índice K planetario lo vamos a ver vía Alemania, en Potsdam, Alemania. Potsdam, Alemania. Ellos es el mejor centro de monitoreo que tenemos, el Centro de Ciencias Geofísicas. Ahí vemos ya una tormenta protónica en los polos. Tal vez S1, S2, ahorita checamos. Y estas son las llamadas también continuas, clase M y la X3.9 que sucedió hace rato sobre Asia. Ya ni se aprecia aquí. Esto se sigue actualizando constantemente. Vamos a checar ahorita el índice K planetario. Vamos a ver si lo podemos cargar en tiempo real desde Potsdam, Alemania, que sí me interesa verlo. A ver, vamos a ver. Potsdam, Alemania. Recuerden que este tipo de eventos suceden 100 veces en un ciclo solar como el actual. No tenemos ahorita. A ver, ya tenemos el índice K planetario por parte de Estados Unidos. Ellos no han actualizado en las últimas 3 horas. Esto es otra vez una falla en los modelos. Hemos visto estas fallas constantemente por parte de ellos, que no actualizan la información. Esto no está bien, para nada está bien. Para nada está bien que no actualicen los modelos de impacto.
Por eso tenemos que recurrir a otras, a otros servicios. Mientras ellos ponen KP3, ya debemos ahorita estar probablemente en una tormenta geomagnética mayor. El NIDAS está fuera de línea. Yo ya lo chequé vía mi móvil, gracias a los coreanos. Ellos sí monitorearon el efecto de la radiación que se espera en las latitudes elevadas e inmedias en un vuelo. Si tú vuelas, no debes ahorita subirte un avión, desde luego. No es la mejor idea, por decirlo así. Vamos a cargarles el NIDAS. A ver si lo tenemos por aquí. Lo que lo encuentro aquí en mi móvil. A ver si tengo los datos por parte de Corea. Aquí está. El modelo NIRAS. No, no lo han actualizado. Bueno, ponen radiación media, no ponen radiación elevada. Sí, está actualizado. Bueno, radiación media, si vas a volar ahorita, pero pues de repente esto se va a disparar, desde luego. Vamos a tratar de cargar Potsdam, Alemania. No, no entiendo por qué no me cargó. Vamos a Potsdam, Alemania, para revisar el índice K planetario en este momento. Es el Nowcast, ya estamos en KP5 confirmado. Estamos en KP5. Ahí lo pueden ustedes observar. Ok. KP5 ya confirmado. Y también tenemos. Ahí está. KP5, ya tenemos el primer impacto de varias, ¿verdad? Entonces, tranquilos, vamos a ver cómo resiste nuestra magnetosfera. Dependemos de ella para muchas cosas, ¿sí? Vamos a checar spaceweather.com con Tony Phillips de la NASA. Él ya tiene que confirmar ahorita impacto. Ya tenemos confirmación de impacto. Ya están actualizando los sitios web. No se ha ido la internet. No hay un apagón global. Sí, todos tranquilos. La primera eyección de masa coronal ha llegado. Menciona la nota preliminar, la actualización que tenemos aquí. La primera de seis eyecciones de masa coronal hacia la Tierra por parte de la región 3664 acaba de chocar contra el campo magnético de la Tierra. Podría tratarse de una eyección de masa coronal caníbal que ya le habíamos reportado, compuesta por dos o tres nubes de tormentas individuales o simplemente la primera de seis. De cualquier manera, parece un gran éxito preparando el escenario para la tormenta geomagnética severa. Entonces, ahí lo tienes, estamos al pendiente. Vamos a ir a la sonda ACE. Esta es la que nos avisa, aunque es vieja, la sonda que tenemos allá afuera en el espacio, nos da el heads up antes del impacto. Eso es ACE y vamos a la sonda Discover, que a veces también falla, pero bueno, tenemos ya aquí confirmado el impacto. Sí, y la velocidad del viento solar, esta es la densidad que ven aquí, ya se disparó. Este es el viento solar morado, 713 kilómetros por segundo. Aquí el componente BZ se invierte, declina, y es cuando ya tenemos ya tormentas geomagnéticas, y con eso los magnetómetros se van de pique. Cuando los magnetómetros se van de pique, es cuando empieza la sismicidad. Entonces estamos también en una alerta sísmica bastante elevada debido a lo que ahorita se está manifestando. Esperemos que no tiemble demasiado fuerte, pero sí hay una alerta máxima en todos los niveles debido a lo que está pasando. Quiero mostrarles el modelo en LIL. Como no lo actualizó la NOAA, es terrible. Esto es como un terrible, terrible lo que hicieron. Ahí viene una, dos, tres, y la cuarta, y la quinta, y la sexta. ¿Dónde está? No lo metieron al modelo, entonces reprobados.
reprobados cuando nosotros dependemos de esta información para poder reportarles a todos ustedes. O algo saben y no quieren informar al respecto. Bueno, pues ahí tenemos las explosiones, Venus y Marte, Venus a la derecha, Marte, Júpiter a la izquierda. Y hablando, recuerden, el 17 de mayo nos alineamos con Júpiter, la Tierra, el Sol y Júpiter. Y el día 13 de mayo, justamente durante estas tormentas de las madres, vamos a tener la combinación de esta alineación planetaria con Urano, elevando el riesgo de sismicidad enormemente, enormemente. Vamos a checar el modelo Nopal. Esta es la última X3.9 por parte del Sol. Y vamos a ver el material eyectado y a qué velocidad salió. Ya lo quitaron, está fuera de línea por parte de Bélgica. Lo quitaron. Han quitado la información. A ver, yo tengo el respaldo desde hace rato porque sí lo cargué. Yo tengo, ya lo removieron el video. El video ha sido removido por parte de ellos. Confirmado, lo removió por los datos. Los datos no los han podido remover. Es por los 1200 kilómetros por segundo el material eyectado en esta dirección con respecto al ángulo visto desde el norte, la distribución de velocidad y el punto de origen de la explosión. Lo quitaron el video. Han quitado el video. A ver si lo puedo descargar. Quitaron la liga al video, quitaron los datos del video. ¿Ustedes qué opinan de esto por parte de los que controlan la información? Vamos a llamarles los controladores de la información. No, el archivo ya no se encuentra. Indica la descarga que ya no se encuentra el archivo, entonces ya no tenemos... Estaba en los datos ahí. Yo antes de preparar el programa el día de hoy lo vi. Bueno, agradezco mucho que ustedes se suscriban a este canal, lo hagan viral, que lleguemos a muchos, muchos suscriptores más, para que la gente sepa que en @reportsolar, Alex Bacon está en YouTube, en el canal oficial del Report Solar, que es este. Ahora vamos a hablar de otro punto importante. Ha estado corriendo información, nos están dejando muchos comentarios de que hay una anomalía en el Océano Atlántico terrible, espantosa. O sea, esta es la anomalía. Esta se llama la aplicación Ventus Sky. La omiten en los videitos que están subiendo a Instagram y a Twitter y TikTok y asustando a toda la gente. Vean esto. Esta es la capa marina, es la elevación de las olas. Y aquí me indica 25.5 metros. ¿Sí? Una ola de 25 metros es un edificio de 8 pisos. Si el océano en este sector del Atlántico, al suroeste de África, aquí está Cape Town, una ciudad grande, ¿sí?, tuviera esta cantidad de agua elevada en mar abierto, estaríamos hablando de tsunamis u olas que una vez que llegan a tierra, pues se eleva el mar, como lo vimos con Fukushima en 2011. Y aquí estamos hablando, si son 25.5 metros, saca el cálculo, estaríamos hablando de olas que llegarían ya más o menos de 266 metros de altura pegando en la costa. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes han visto alguna noticia de una super ola? Esto es del 10 de abril. 10 de abril. Esto es del 10 de abril. ¿Ustedes han visto una super ola de 266, de 260, vamos a ver, 260 metros de altura? En las noticias, ¿está África bajo el agua? No. Todo esto empezó con una desinformación que se hizo viral y se corrió por internet a través de personas que quieren manipular la información y hacerles creer a ustedes mentiras. Claro que hay gente muy ignorante o, en su defecto, que sufren de algún retraso mental y que se la creen. Creen todo lo que ven en internet, creen todo lo que ven en TikTok y Twitter y todas las demás redes sociales que, en mi opinión, son más tóxicas que nada. Entonces, el pronóstico fue erróneo. ¿Sí? Olas de 85 pies, 25 metros, fue causado por una falla en los datos del sistema meteorológico. Entonces, hubo una falla, ¿sí?, pero los videos iniciales en abril hablaban de anomalía proveniente de la Antártida el día después de un eclipse que produce olas de 85 pies. Entonces, eso generó mucha especulación.
por parte de la comunidad ignorante. La ignorancia es un virus mental. Lo puse en Twitter, la ignorancia es un virus mental. Ustedes están mal mentalmente, ¿sí? Sufren de un virus, una infección que se llama ignorancia. Entonces, la ignorancia es una enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad. Y el no poseer conocimiento, y si ustedes quieren pertenecer a la caja idiota de retrasados mentales que creen todas estas mentiras, pues no vengan a mi canal a dejar comentarios, ¿sí? De que esto está sucediendo. Los que sí han hecho muchas preguntas, y esas son válidas, porque son personas que dicen, vamos con Alex Bachmann, porque él nos va a poder explicar. Y es lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, ahí está la anomalía en Ventus Sky. ¿Sí? La anomalía es muy clara. Ahí la pueden ver ustedes en su pantalla. Y la anomalía, ahí está. ¿Sí? Ahí está la anomalía. Esto ya se aclaró. Fue una falla en los datos satelitales. ¿Sí? Vamos a checar las boyas en el Atlántico. Ustedes, estas boyas son muy importantes porque nos ayudan a determinar, ¿sí? Cuando hay un tsunami o algo, elevación del nivel del mar. Ustedes ven aquí alguna elevación, ven aquí en alerta esta boya. Las boyas flotan ahí en el mar, están conectadas vía satélite, checan el nivel del mar, etc. Nos vamos a poder ir al historial de esa boya, si ha estado en anomalía a través del sistema pirata, así se llama. Prediction and Research Murray Array in the Atlantic. Entonces, el sistema pirata no está diciendo absolutamente nada. No hay ninguna anomalía. Esa boya, la estación 15.008, que es la más cercana a la anomalía, no está reportando olas de 75 metros en mar abierto. Ahora, si hubiera olas de 75 metros en mar abierto, no estaríamos hablando ya de un evento todavía más colosal. Un barco, muchos barcos viajan, ¿no? En los océanos todo el día, están llevando grandes cantidades de contenedores, petróleo y otros bienes de consumo a otras partes del mundo, ¿no? Ustedes saben que las rutas marítimas son vitales, son muy importantes para el comercio global. Bueno, pues vamos a checar ahorita las rutas marinas que existen en este momento, los barcos donde se encuentran, todo esto es en tiempo real. Todo esto es en tiempo real. Vamos a analizar rápido. Esto es a través de marinetraffic.com. Y ustedes pueden observar, vamos aquí a África, cuántos barcos le dan la vuelta a Cape Town todos los días. Esto es en tiempo real, los barcos, las rutas marítimas. Aquí está la anomalía. Ustedes ven algún barco que se perdió, se hundió, reportando una ola gigante. O están también diciendo que esta va para Alien Lu. Están saliendo ovnis gigantes debajo del océano en este momento. Hay una guerra entre los atlantes con los reptilianos draconianos y esto ya, mira, parece ya hasta un insectito ahí, parece una manzana, no sé qué parece, pero ya es porque ya los atlantes están saliendo de adentro de la Tierra porque ya está la guerra frontal entre especies alienígenas y esto ya está pasando y es muy importante que prestes atención. Esto no es normal. Ve la anomalía, por Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está la anomalía. Es un modelo, es una falla de un satélite. Pero tú te la crees. Porque yo checo los demás mapas. Yo checo constantemente los demás mapas. Anoche con María le dije, ¿sabes qué? Voy a tener que hacer un video al respecto. Porque pues aquí se ve muy tranquilo. Los demás modelos están súper tranquilos, el océano está tranquilo, los oleajes están tranquilos, ¿sí? Yo me puedo ir aquí a checar viento, vámonos a corrientes, vámonos a la capa oceánica, ahí están las olas, ¿sí? Ahí están las corrientes, no hay ninguna anomalía aquí. Vemos que las corrientes marinas están elevadas, este obviamente es una elevación marina, pero no es nada que ponga en riesgo la vida humana ni nada. Entonces, pregunta, ¿qué está pasando con los que están ventilando esta información falsa? Pues ganan visitas, hacen viral la información falsa. Yo he estado acostumbrado a esto porque pues, yo recibí mucho ataque. ¿Sí? Mucha gente miente. La mentira no es nada bueno. Entonces, Ventus Sky ya aclaró vía Twitter. Los rusos ya aclararon vía Twitter, ¿sí? Y quiero que vean el post. Este post
Ahí está, se los voy a traducir en español para que Alien Lu la pueda leer esto. Por esto, uy, le fascinaría a Alien Lu. Ok, vamos a traducir al idioma español, al castellano. ¿Y qué dice ahí? A pesar de numerosos informes sobre ovnis o atlantes despegando del océano, literal, ¿eh? La imagen de ayer de olas gigantes cerca de África se debió a un error del modelo. Afortunadamente, nuestro proveedor, el Instituto Meteorológico Alemán, ya lo ha solucionado y la previsión es buena. Es decir, una falla en el código. ¿Sí? Y ellos ya corrigieron la falla y ya no está el problema. Pero hay unas personas que están constantemente ventilando estas mentiras, ¿no? Entonces, estoy tratando de... Permítame, tengo una interferencia ahorita. Tengo una interferencia muy fuerte. Estoy tratando de resolver esto. Denme un instante. Bueno. A ver, permítame, tengo una falla. Denme un momento. Tengo una falla de audio. Ok, ya, creo que ya la resolví. Es un sonido que está zumbando aquí en el estudio. No sé si es una falla, un cable o algo. Eso lo voy a tener que resolver después. Pero bueno, ahí está. Entonces ya aclararon ellos. 2.6 millones de personas vieron ya este post. ¿Sí? Ventusky dice datos de barcos y boyas de todo el océano, como se puede ver, están normales. ¿Sí? ¿Ok? Y les tomó tiempo determinar la falla, el error, etcétera. Pero bueno, las personas todavía se lo creen. Entonces yo tengo que hacer un video, quitarme mi tiempo, o yo tengo otras cosas que hacer, aparte de celebrar el Día de las Madres y felicitar a llevar a Maribel, cuando menos a que tenga un día hermoso, ¿verdad? Pero los datos aquí están. Es el Centro de Datos Marinos del Centro Meteorológico Alemán, ¿sí? Ahí en Alemania, en Berlín. ¿Sí? El Deutscher Wetterdienst, Wetter und Klima aus Einderhand. Ok. Entonces, ellos ni ahí tuvieron que actualizar nada. ¿Sí? Pero aquí está el centro de datos. Ustedes pueden checar. ¿Sí? Todo está bien. Ya la anomalía ya la arreglaron. Ellos recolectan esta información marina vital para todos nosotros, claro. Si ustedes se imaginan si hubiera olas de 75 metros en mar abierto, lo que pasaría. Se acabaría el mundo. Estaríamos ya en un escenario del fin del mundo. Y ellos en su página de Twitter, que es esta, ¿sí? También creo que emitieron una aclaración, si no, pero esto fue desde abril. Y ustedes siguen propagando la desinformación. Claro, los hace más virales, más interesantes. Y hay personas que pues, simplemente no quieren entender. Y aquí está. Esta es la anomalía que Ventusky tenía y ya se arregló. Todos los demás satélites también. Sí pudo haber sido por un evento solar, pero ahí está. Y desaparece. O no, es que salió un ovni del mar, los Atlantes y no sé qué tantas estupideces. Entonces es muy difícil tratar con gente que tiene el cerebro del tamaño de un chícharo o quizá un poco más pequeño que un chícharo, igual tiene el cerebro de una pulga, así chiquitito, tan diminuto. ¿Cómo puedes razonar? Yo creo que un perro es todavía más inteligente. Ustedes se van a las capas oceánicas, en los distintos modelos, no aparecen estas cosas. Entonces, antes de venir aquí a un canal de gente inteligente, gente que sabe, ¿sí? A decir que esto está pasando, está poniendo mucha desinformación, por eso retenemos comentarios para poner la información que realmente valga la pena para el canal, para que ustedes no pierdan su tiempo en los comentarios, con comentarios que no valen ni la pena. La verdad, no merecen nuestro tiempo. ¿Sí? Bueno, eso sería todo. Sí hay una anomalía en el Atlántico Sur, pero esa es una anomalía
magnética, ¿sí? Donde está rajando el campo magnético en ese sector. Esto hasta la misma NASA lo tiene confirmado, ¿sí? Y esta anomalía está cubriendo parte de Brasil, ya Argentina y desde África. Esto afecta a la navegación, afecta a los satélites, ¿sí? Y se llama anomalía del Atlántico Sur, pero nada que ver con olas de 75 metros de altura que hubieran ya acabado con la vida humana, ¿sí? Entonces hay como una abolladura en el campo magnético en este sector y sí afecta la información satelital y muchas otras cosas. Tal vez puede ser que el satélite falló por la misma anomalía magnética que hay. Si la instrumentación leyó mal o pues, qué sé yo. Pero el hecho es de que estén tranquilos, ¿sí? Claro que ya quieren que venga el fin del mundo, ¿sí? Muchos de ustedes ya quieren que ya nos vayamos a otro mejor lugar, ¿ya? Porque este mundo ya, como vemos el clima, ya se desmadró, ¿sí? Estamos a punto de irnos a una guerra entre potencias, ¿no? La gran mayoría de la población fue engañada a través de un evento en 2020, todo orquestado falsamente para encerrarnos. Y posterior a eso, ya vino la mortandad masiva a través del chin, chin, chin. Y ahora que tienen el chin, chin, chin por dentro, corriendo, vamos a tener espontáneamente y luego más muchas personas que lamentablemente van a perder la vida. Fue por adición de la ignorancia. ¿Quién ganó aquí? El diablo. ¿Y por qué ganó el diablo? Por la ignorancia. ¿Y quién está ganando ahorita esta batalla de información? La ignorancia. ¿Y quién gana manteniéndote entretenido con mentiras? El diablo. Entonces lo tienes más que claro, ¿no? Pero creo que ya quedó aclarado. Yo no tengo tiempo. Híjole. Yo no tengo tiempo. Estamos ya en KP8. Estamos ahorita en este momento KP8. Ya tenemos tormenta geomagnética severa. En este momento, al cerrar esta transmisión, el índice K planetario ya llegó a 8.333. Tenemos tormenta geomagnética clase G4. A ver, vamos a checar ahorita los ploteos diarios. Ya está confirmado. Tenemos G4, KP8, ya tenemos impacto en este momento. Ya tenemos impacto. Voy a cargar esta imagen de una vez aquí en el estudio para tenerla siempre a la mano durante esta tormenta. Vamos a. Porque ya tengo que subir este video a YouTube. KP Potsdam, Deutschland. Vamos a cargar. Permítanme, la imagen. Y ya ahí tenemos ya la imagen, confirmado, para que esto ya quede aquí en el estudio, preparado para un video tal vez siguiente para R+, en vivo, para ellos, ante nada, ¿no? Ellos son mi prioridad ahorita. ¿Por qué? Porque ellos sí pagan mi trabajo, valoran mi trabajo. Ahora, si tú valoras mi trabajo, pues puedes apoyarme con la compra de los productos, los suplementos que en videos anteriores menciono al final y al principio, y también incluyendo la mesolita, 3 bots ahorita, 3.600 con envío a toda la República de México, ¿sí? Ahí lo tenemos ya confirmado, tenemos KP8. Con eso los dejo, ya vamos a seguir analizando esta tormenta y esperar lo mejor, pero siempre prepararnos para lo peor, ¿sale? Bueno, muchas gracias, que tengan un excelente día en la tormenta de las madres. Esta fue una actualización del reporte solar sísmico y volcánico.
Mi amor, ya pegó la tormenta, estamos en KP8, ya confirmado.